nombre es Alicia Castillo Moreno. Tengo 22 años de trabajar aquí en la universidad y laboro en el Departamento de Servicio Médico. Tengo la jefatura, a mi cargo está la jefatura de Servicio Médico. O sea que nos encargamos de todas las acciones encaminadas a la salud de la comunidad universitaria aquí en el campus. Fue un día muy importante porque se llevó a cabo la primera jornada de salud preventiva ViveUTEC. Esta jornada tiene como finalidad el de prevenir antes de curar. De hecho, ese es nuestro eslogan, prevenir antes de curar. Precisamente queremos hacer conciencia en la comunidad universitaria de las acciones que tenemos que tomar como población, acciones preventivas que nos van a evitar en un futuro enfermar. Hubo varias actividades, iniciamos la primera con una conferencia magistral. Quien impartió esta conferencia fue el Instituto Queretano de las Mujeres y la conferencia estaba destinada a hablar sobre un problema que afecta a todo el país y Querétaro, bueno, pues también se ve afectado de manera importante, que es la trata de personas. Posteriormente hubo una feria de stands donde varias instituciones, tanto del orden privado como público, acudieron a dar información precisa sobre las actividades que realizan estas organizaciones. Entre ellas puedo comentarte que asistió la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Centros de Integración Juvenil, Instituto Queretano de la Mujer, dos asociaciones privadas que es Paternidad Responsable, Voces por la Vida, Capacit, que es una organización encargada de la prevención y el manejo de enfermedades de transmisión sexual, y así otras más. La participación fue muy, muy buena, tanto en las conferencias, deja comentarte que también hubo conferencias de forma simultánea en las 5 diferentes divisiones que conforman la universidad, y la participación fue muy activa. Los chicos cada vez están más interesados en este tipo de actividades. Son actividades que vienen a enriquecer la formación del alumno. No solamente esto trasciende, no solamente es información útil para el momento que están ustedes, que están ellos formándose académicamente, sino todas estas acciones y toda esta conciencia que se haga en este momento va a ser de trascendencia para su vida futura y su vida cuando formen también ya una familia. La gente joven, los adolescentes, y hablamos de adolescentes desde los 9 hasta los 23 años, es una población sumamente vulnerable, vulnerable para caer en muchas conductas de riesgo. Tenemos adicciones, tenemos embarazos en gente adolescente, tenemos enfermedades de transmisión sexual, y todo esto pues ocasiona que el alumno pueda en un momento desertar y no terminar su preparación académica. En base a esta problemática es que se dio origen a esta primera jornada encaminada a la prevención de las enfermedades o las conductas de riesgo más frecuentes que encontramos en nuestra población. En total fueron 6 pláticas, fueron la primera conferencia magistral que se denominó Entre todos, todos y todas nos cuidamos, y después fueron 5 conferencias simultáneas, cada una en las diferentes divisiones que conforman la universidad. Y después fue la feria de stands. En la feria de stands estamos calculando que hubo una participación de cerca de 1500 alumnos. Es la primera feria, pensamos hacerla de forma anual, ¿verdad? Tenemos tiempo para planear esta segunda feria y esperamos que también tenga la misma respuesta, la misma aceptación que esta primera. Los chicos, en general, la población, la comunidad universitaria, tenemos que tener una actitud proactiva. Si hay acciones, hay programas que van encaminados a la prevención, que realmente acudamos y de una forma proactiva hacer caso de estas acciones preventivas.
realmente nuestra población no tiene una cultura de la prevención. Vamos al médico cuando nos sentimos ya enfermos y esto pues causa un verdadero problema de salud y también a nivel financiero. Lo que pretendemos es crear conciencia para acudir de forma temprana, prevenir antes que curar.